Este es un verso, repito, guárdelo, le va a servir para el resto de su vida. Y dice así: y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Devuélvase y leámoslo juntos en voz alta. Jueces 7:17. Vamos juntos en voz alta. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. El hermano Fernel me sugirió que orara para compartir con ustedes algo que podríamos llamar desbaratando ejércitos. Entonces le pedí al Señor alguna cosa que le pueda ayudar a usted, y me encontré con dos o tres pasajes. Este es uno, y a través del cual quiero enseñarle algunas cosas, cuatro o cinco cosas. Esta es la historia de Gedeón. ¿Cuántos recuerdan a Gedeón? Y cuando Gedeón se pone de pie, y esto es lo más importante, en el versículo 17, con la autoridad que solo da el proceso en la presencia de Dios que te cambia, porque hay diferencia entre ser autoritario, tener un carácter agresivo o fuerte, un temperamento fuerte, y realmente tener la autoridad. Hace unos días pedí a uno de los profetas de nuestro ministerio para que continuara haciendo ciertas cosas, que él tenía dos opciones. Una era reunirse con mi equipo de ministros y pedir disculpas por algunos errores, o seguir adelante, pero no formar parte del equipo. Porque aún no habiendo pecado, había hecho algunas cosas que si yo no hacía algo iba a afectar mi imagen de autoridad delante de los demás, porque ya no se trataba de arreglar algo entre él y yo, porque ya había trascendido, había afectado a otras personas. Él vino muy con un corazón muy dispuesto y humilde, y habló a todos, y realmente nos sorprendió, o más bien, más que sorprender, yo quedé contento, porque no es fácil reconocer los errores, pero menos fácil es delante de 20 ministros decir yo me equivoqué. Y entonces, como siempre, queda la sensación como que alguien fue humillado. Yo dije, déjame decirte algo, y a los que están aquí, que cuando alguien se humilla, eso no significa que pierde autoridad, porque en el reino de Dios tu autoridad no emana de tu orgullo o de ser infalible. Tu autoridad emana de la capacidad que tú tengas de humillarte cuando sea necesario. Y le dije, querido profeta, no has perdido autoridad, la has recuperado. Porque Dios exalta al humilde, y el que se humilla cuando fuere tiempo, el Señor lo levantará. Es importante que nosotros veamos a un Gedeón a través de un proceso. Es un proceso. Cuando él se pone de pie y dice, imítenme a mí, síganme a mí, hagan como yo hago. Yo voy a ir hasta el final del campamento, miren mis huellas, vean lo que yo voy a hacer. Él está hablando no como un ser autoritario, está hablando como alguien que tiene autoridad, como alguien que sabe que puede ser imitado, que lo que él haga no va a llevar a otros al error, sino que los va a llevar a la victoria. Y les dice a los 300 hombres que él tiene en la mano, que Dios le ha provisto para enfrentar un ejército enemigo, le está diciendo,
imítenme, síganme a mí, hagan exactamente lo que yo hago. Ahora, para llegar a este punto, a Gedeón le han sucedido varias cosas y estamos hablando de cómo quebrantar ejércitos, cómo quebrantar el poder del enemigo. Entonces, para eso tenemos que devolvernos e ir al capítulo número 6 del libro de Jueces. Y si usted puede ayudarme, diga en voz alta: propósito. Diga la palabra propósito. Ahora diga la palabra destino. Diga: Dios tiene propósitos y destinos específicos para los hombres. Diga: y cuando Dios tiene un propósito y cuando Dios tiene un destino, también tiene un hombre o también tiene una mujer para cumplir los propósitos y para cumplir ese destino. Ahora mire a alguien a los ojos y dile: ¿tú estás viendo a ese hombre o estás viendo a esa mujer? Una mujer con propósito, una mujer que sabe que va hacia un destino propético definido en Dios. Alabado sea el Señor. Gedeón había crecido en circunstancias X. Los enemigos de Israel habían venido sobre el pueblo de Dios y constantemente, dice la historia, saqueaban a Israel. Vea qué especificidad de Satanás, que cada vez que ellos trabajaban, cada año ellos trabajaban, y cuando la cosecha iba a estar lista, aparecían los enemigos de Israel, se robaban la cosecha y desbarataban todo. Tanto es así que ellos se iban retrayendo, y en lugar de vivir en casas artesonadas, en casas bonitas, se habían ido metiendo en las cavernas y habían ido tomando un cambio de mente y se habían convertido no en el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, sino se habían convertido en un pueblo bajo yugo opresor, un pueblo bajo esclavitud, un pueblo de cavernas. Alabado sea Cristo. Esto se parece a mucha gente que conozco en el pueblo de Dios, al cual el diablo le ha conocido el propósito. El diablo ha interpretado las señales de Dios y sabe que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito y que esa gente tiene un destino, y por lo tanto se empeña año tras año en tratar de robarles la cosecha, se empeña año tras año en tratar de desbaratar todo en lo que ellos puedan levantar ese propósito y ese destino, hasta dejarlos echándose hacia atrás, y los mira como si estuvieran esclavos en prisiones, viviendo en cavernas. Pero tengo malas noticias para el diablo: eso se acabó. Eso se le acabó al diablo, porque Dios tiene un plan y tiene un propósito, y también tiene un tiempo kairos, el tiempo perfecto, el tiempo profético de Dios, en el cual Dios va a activar a alguien. Porque siempre que hubo una crisis, hubo un alguien. Dígale al que está a su lado: siempre que hubo una crisis, hubo un alguien. Dígale: siempre que hubo una crisis, hubo una oportunidad para alguien. Siempre que hubo una crisis financiera, no es que el dinero lo quemaron, sino que hubo un traspaso de manos, y yo estoy listo con mis manos para recibir la riqueza que viene. Alabado sea el nombre de Dios. Mueva sus manos y diga: gloria a Dios. Que me enseñaron que la palabra crisis para los judíos tiene tres significados. Número uno, la palabra crisis significa peligro inminente. Grite conmigo: peligro inminente. Y cuando se habla de un peligro inminente, es algo que viene, algo que indubitablemente va a llegar, va a tocar a la puerta. Es un peligro inminente para la gente del mundo, los políticos, los economistas. Lo que se está viviendo ya no solo es un peligro inminente, es un peligro inevitable. Se vino, tocó las estructuras económicas y políticas del mundo. Pero para los judíos, ese peligro inminente para una sociedad o para una nación significa la segunda cosa: es el tiempo de la gran oportunidad de Jehová. Levante su mano y diga: este es el tiempo de la gran oportunidad de Jehová. Y diga: para unos es un peligro inminente, pero para nosotros, diga, es una gran oportunidad.
es la gran oportunidad de Dios. Yo profetizo esta mañana que Dios te va a dar una gran oportunidad. Dios está abriendo el camino para tus oportunidades. Dios te dice, las crisis no te van a destruir, sino que te van a abrir el espacio para una nueva oportunidad. Por eso levántate, levántate en el poder del Espíritu Santo, levántate en el poder de Dios, levántate en la fe de la palabra, porque este es el mejor tiempo que tú hayas vivido jamás. Nadie lo puede arreglar. Los hombres no tienen soluciones, los economistas no tienen soluciones, pero Dios tiene para ti grandes oportunidades, tiene grandes respuestas, grandes soluciones. Alabado sea el nombre de Dios. Y la tercera cosa que significa crisis es que Dios va a desatar lo que significa es que Dios va a dar a luz todo lo que está escondido. Levante su mano, porque le dije mucho en pocas palabras. Lo que significa es que Dios va a dar a luz, va a sacar a luz todo lo que está escondido. Tus mejores ideas, alabado sea Dios, van a salir adelante. Yo digo, el que tiene un lugar donde lo que vende son tacos o vende sándwiches, dentro de unos pocos meses lo que tendrá es un excelente restaurante. El que solo vende unas cuantas piezas de ropa tendrá una tienda. Levante su mano, diga gloria a Dios. En la tienda donde trabaja, dentro de poco serás el gerente, si no el dueño. Donde eres un empleado, tendrás las oportunidades más grandes, porque Dios va a dar a luz todo lo que está escondido. Levante su mano, diga gloria a Dios. Las crisis nunca vienen para destruirte, solo vienen para posicionarte. Dígale que está a su lado, las crisis nunca vienen para destruirme, solo para posicionarme. Levante las manos. En el terreno político ya lo estamos viendo ahora. La gran crisis norteamericana acaba de producir un cambio histórico y está posicionando un hombre que Dios nos libre de malos gobiernos, pero acaba de posicionar a un hombre que en otra época jamás hubiera sido electo. Mueva sus manos al cielo y diga, los gigantes nunca vienen para derrotarme. Diga, los gigantes nunca vienen para derrotarme, solo para promoverme. Levante su mano, diga gloria a Dios. Diga, no hay David sin Goliat. No hay David sin Goliat, hermano. No hay David sin Goliat. Los gigantes nunca van a venir a derrotarte, sino para que Dios te dé la oportunidad de promoverte. Los huracanes nunca vienen para hundir tu barco, sino para que te des cuenta que hay uno que reposa mientras tú estás preocupado, y Él es el que va a calmar la mar y la tempestad, y se llama Jesús. Y había llegado el tiempo en que una crisis tenía que ser resuelta. Y Dios tenía un Gedeón, y tenía que trabajarlo y tenía que prepararlo hasta el punto de que ese hombre se atreviera un día a decir: síganme a mí, yo soy la respuesta. Y vea que hay algo inusual en este texto o en este capítulo, porque es quizás el primer hombre que yo veo en la Biblia que Dios le permite decirle a la gente: cuando venga la batalla, ustedes van a gritar por Gedeón y por Jehová. Le había trabajado tanto la confianza interior, lo había sanado tan profundamente, lo había hecho un verdadero líder, entendido en quién está sobre él, pero quién es él en el nombre de aquel que lo había llamado. ¿Cuántos dicen aleluya? Dígale que está a su lado, estás viendo a un campeón. Dile, estás viendo una campeona. Dile, estás viendo a un líder. Aleluya, dile, estás viendo a un líder. Y yo digo, estás viendo a un líder en formación, están viendo un campeón en formación. Dios no va a perder su batalla, Dios no va a perder esta última gran batalla, esta crisis de dos siglos. Dios no la va a perder. Dios te tiene a ti y a ti y a ti como respuesta, y estás en un proceso a través del cual Dios te va a levantar un día y vas a poder decirle a tu ciudad, a tu nación y a las naciones: síganme a mí, síganme a mí, y hagan lo que yo digo que tiene que ser hecho. Alabado sea Jesús.
y lo metió en un proceso. La primera cosa que hizo Dios fue que vino sobre él, se le reveló y comenzó a tratar con su alma herida y le mostró el propósito. Voy a decirle algo que dice mi esposa. Ella me dice a mí: ¿cómo es posible que durmiendo tantos años a la par mía sueñes tanto y yo nada? Porque yo sueño, hermano, todos los días. Tengo unos cuantos canales y no de internet abiertos, y todos los días me regalan paquetes de cosas. ¿Cuántos levantan la mano y dicen gloria a Dios? Y eso no me hace más espiritual que ella. Simplemente Dios sabe que soy tan racional y aparentemente tan inteligente que necesito que me digan las cosas dormido, porque si no las voy a cuestionar. Y Dios se te acerca, y se le acerca a Gedeón. Y escúcheme, aunque no voy a hablar de finanzas, me hubiera gustado, pero aunque no voy a hablar de finanzas, estos judíos eran tremendos. Porque Dios se le acerca a Gedeón y ya automáticamente pone una coraza, ya automáticamente se pone a la defensiva y le dice: soy de una familia pobre, soy de una familia que no tiene, soy el menor de todos, como diciendo: me vas a hablar, me vas a decir cosas, pero no cuentes conmigo, no cuentes con ninguna ofrenda. Voy a decirle algo. No sé cómo le puedo decir esto sin afectar. ¿Sabe por qué? Es que muchos ministros que tienen un destino y un propósito extraordinario no lo alcanzan. Porque nunca logran derrotar a dos enemigos. Número uno, nunca se derrotan a sí mismos para cederle a Dios todo. Y segundo, nunca logran derrotar su tacañería. Y Dios puede tener un gran plan. Quieren toda la revelación, quieren todo el plan profético, el mapa para seguirlo, pero siguen diciéndole a Dios: pero conmigo económicamente no cuentes, soy el menor de la familia, de una familia pobre, no tengo dinero. Déjame decirte algo como un hombre de Dios de más de 30 años de servirle al Señor. En este camino, entre más le cedas a Dios, entre más tu bolsillo se dé a Dios, tú vas a ver que no solo el plan y la profecía que Dios te ha dado se cumplirá, sino, aleluya, que te convertirás en el modelo y en el ejemplo. La autoridad de David para pedir una ofrenda no es la que yo pueda tener. Cuando David convocó a todos sus príncipes y reyes, él dijo: es a Salomón mi hijo a quien Dios escogió para edificarle el templo. Yo le entrego los diseños, pero voy a tomar una ofrenda que sea suficiente. Me voy a morir, pero quiero que el templo esté pagado. Y sabe que se estima que ese templo, para terminarlo como lo terminó Salomón, fue billonario. Y David dijo: de todos mis tesoros de guerra, voy a dar estas toneladas de oro y de plata, y de mis tesoros personales este otro tanto. Y así que mostró todo el tonelaje de lo que iba a dar, dijo: ahora ustedes, príncipes de Israel, ¿qué le van a dar a Jehová? Como diciendo: no me salgan con 5 quetzales, no me vengan con 10 quetzales. Porque si son líderes, y si somos líderes, tendremos que aprender que el día que vamos a desbaratar ejércitos, los primeros enemigos que tenemos que vencer están adentro. Así que levante la mano y diga: Señor, ayúdame. Porque Dios va a seguir con su plan. Dios va a seguir revelando su plan profético. Y fue como que a Gedeón Dios nunca lo escuchó. Dios sabe cuando empieza a tratar con alguien. Dios sabe para dónde va. Dios sabe a dónde nos va a llevar. Yo profetizo esta mañana: Dios sabe a dónde te va a llevar. Ya Dios determinó llevarte a un punto en donde te convertirás en un modelo, te convertirás en un ejemplo. Joven, ya Dios determinó que tú serás el modelo para esta generación, que tú serás el adorador, tú serás el evangelista, tú serás el líder, el predicador, el líder de discipulado, que será el modelo y el ejemplo. Y un día
te pondrás de pie y dirás: hagan lo que yo hago. Y tendrás la victoria delante de nuestros enemigos. Y Dios siguió insistiendo: Gedeón, hay un propósito. Tú serás el libertador de la nación. Tú vas a derrotar a los enemigos. Es lo que puedo entresacar entre la revelación de Dios. Y cuando la unción de revelación viene, aleluya, adentro algo nos empieza a suceder. Algo nos cambia, algo nos transforma. No sé cómo explicárselo. Por eso es que Dios le dijo a Elías: búscame a Eliseo para que sea profeta en tu lugar, porque con él continúa el propósito. Pero nunca saldrá del último lugar, nunca saldrá de la última yunta, si no hay una unción profética mayor que lo toque y le active lo que está dentro y pueda entender el propósito y el destino al cual yo lo he llamado. Hace 10 años, 11, 10. Mientras yo estaba en un cuarto en el sur de América, aparecieron 15 guerrilleros armados y me sacaron del cuarto. Me amarraron los pies, las manos, me vendaron los ojos, la boca, y un hombre estuvo con un rifle en mi sien por hora y media. Yo había alcanzado muchísimas cosas en mi vida y nunca he sido egoísta con otros ministros. Que me conocen saben que es así. He trabajado tratando de hacerle entender a la gente que Dios es un Dios multigeneracional y que el plan no es contigo solo, el plan es con tus hijos. El plan de Dios no es conmigo, es con ellos. Ellos llegarán más lejos que yo. Porque yo a los 30 años todavía no había ido nunca a ningún país, pero estos a los 23 ya han ido como a 15. Porque dice la Biblia que los que seremos llamados sacerdotes del Dios Altísimo es a nuestra descendencia la que será conocida en las naciones, aleluya, como linaje bendito de Jehová. Pero yo estaba ahí arreglando cuentas con Dios mientras el tipo ese se animaba a disparar o a soltarme. Me di cuenta que estaba bien, que me podía morir. Encomendé a todo el mundo a Cristo. Dije: Señor, pero hay una sola cosa por la cual yo quiero tiempo. Es que no creo que todo lo que hiciste conmigo sea para que este tipo lo tire al cajón de la basura. Yo creo que hay que pasárselo a alguien. Yo creo que hay que tirar el manto sobre muchos Eliseos para que ellos puedan llegar a donde hemos llegado y aún pueda registrarse una operación mayor del Espíritu Santo. Concédeme vida e iré por las naciones impartiendo la misma unción que tú me has dado. Yo no sé, dije, cómo hacen otros predicadores, en qué piensan, pero mi único pensamiento es qué yo puedo hacer para pasarte la unción que Dios me ha dado. No que sea la única, no que sea la única, pero es la unción del Espíritu Santo que Él me ha dado proféticamente, apostólicamente, que te pueda tocar, que te pueda cambiar. Alabado sea, levante su mano de gloria a Dios. Por eso, aunque usted no lo sabe, yo vine aquí no tanto a predicar, vine a decirle: tú eres el Eliseo del tiempo presente y Dios quiere que la unción de los Elías te caiga de tal manera que puedas romper con el pasado, que puedas romper con la casa antigua, puedas tomar ese arado, puedas tomar esos bueyes hasta que te han servido hasta ahora para trabajar, pero para que los ofrendes a Dios y te dispongas a ir detrás de la unción de Elías hacia tu destino profético, hacia donde Dios te va a formar para constituirte en el padre de las generaciones, el modelo para una nueva generación y el carro de Guatemala, el carro de Panamá, el carro del Salvador. Que Dios te haga la fuerza, el poder manifestativo de Dios, el ministro, la ministro, que sea el eje motor, la fuerza conductora de una nación. Dios tiene un plan. Conmigo no lo ha terminado. Hace unos días recibí una profecía que me sacudió. Y me dijo:
todo lo que has vivido estos 30 y resto de años en el ministerio solo fue para formarte. Ahora comienza tu ministerio. ¿Y cuál es el comienzo? Es cerrar el paréntesis, porque lo comencé, como dije anoche, adorando. Abrí un paréntesis, hice de todo, ahora lo cierro y vuelvo a los orígenes, vuelvo al ministerio, que es desatar la adoración, el levantar a la gente en pie de guerra, pero en pie de guerra entendiendo que el arma ofensiva más poderosa que la iglesia tiene se llama adoración. Es el arma que trae a Dios a la guerra, es el arma que te activa el cielo en la tierra y activa el ejército de ángeles. Porque no hay un ejército espiritual que tú y yo podamos derrotar con nuestras propias herramientas. Por eso Dios tenía que tratar a un hombre. Y primero lo trató en el asunto del corazón y del dar. Conforme fue trabajando el propósito, el tipo se acordó que tenía un cabrito escondido. Así como ahora usted se está acordando que tiene unos ahorros por ahí. Así como ahora usted se está acordando que si la ofrenda fuera ahora, podría dar más de lo que dio antes o que dio anoche. Gedeón entendió el mensaje de Dios. Dios le dijo: estás actuando como un indolente, estás actuando como un individuo torpe. Si quieres ver mi propósito cumplido, tendrás que aprender a despojarte, porque no busco lo que tienes, lo que busco es tu corazón, porque es ahí donde yo voy a trabajar para hacerte un adorador y un ejemplo para la generación que te estoy llamando a presidir. Bendito sea Dios. Por eso es que Gedeón le dice: si yo voy a la casa y traigo la ofrenda y la preparo, ¿me esperarías? Dios dijo: te espero. Dios es paciente porque sabe a dónde va. Por eso sigue siendo paciente y paciente y paciente. Y trajo el cabrito y trajo la ofrenda. Y Dios la aceptó. Pero Dios dijo: vamos por buen camino. Ahora, para que pueda ser el líder que liberte tu nación del yugo de un ejército esclavizador, vas a tener que ir más profundo. Escuche, agárrese de la silla. Puede sonarle simple, lo entiendas o no, lo que te voy a decir es tan cierto que si no lo puedes vivir, serás responsable de estas palabras. Dios le dijo: yo quiero los toros de tu padre. Y no solo quiero los toros, quiero los altares donde ellos sacrifican a Acera y a Baal, que los hagas picadillo y me los hagas leña, y que esos toros me los partas en pedazos. Lo que le estaba diciendo es lo mismo que le dijo a Abraham: sal de tu parentela, sal de sus prácticas, sal de sus ídolos, sal de su adoración, sal de su esquema, sal de su sistema, sal de su estructura religiosa. Porque si vas a hacer un cambiamundos, no puedes seguir metido en una estructura babilónica. No puedes seguir metido en un sistema religioso. No puedes seguir, escúchame, no estoy hablando ni siquiera del catolicismo, como hemos dicho muchas veces. Estoy hablando de la iglesia misma evangélica. En muchas partes del mundo es religión. En muchas partes del mundo es legalismo. En muchas partes del mundo es un control babilónico de autoridad que no permite que emerjan los apóstoles, no permite que emerjan los profetas, no permite que emerjan los salmistas. Y te lo anuncio de una vez, porque no será suave, no será fácil. De aquí en adelante no es un asunto para gente pusilánime. No es un asunto para gente que se va a preocupar qué dirá este, qué dirá aquel, qué dirá el otro. No. Si no vas a tener la fuerza de preocuparte por lo que dirá Jehová más que lo que dicen los hombres, entonces tú no eres la persona que Dios anda buscando. Porque Dios le pudo haber dicho: quiero los toros de tu vecino,
pero le dijo: quiero los toros de la casa de tu padre, te voy a echar encima tu familia, te voy a echar encima el pueblo, te voy a echar encima toda la estructura religiosa que ha sido levantada, por lo cual tu pueblo está esclavo, te voy a dejar solo. Esto es para gente sola. Este llamado es para gente sola, en el mejor sentido de la palabra. Por eso es que Elías, aunque estaba solo, Dios le mandó un terremoto, le mandó un viento recio, le mandó un incendio para quemarle todo en lo que se apoyaba, para sacudirle todo en lo que se apoyaba, para volarle todo en lo que se apoyaba, y entendiera que Dios no está preocupado, que no es un asunto de vientos, terremotos, sino en el silbo apacible, en el secreto donde Dios revela, es en el secreto donde Dios te dice: estoy en control. Es ahí donde aprendes que ni la amenaza del infierno, ni la amenaza de Jezabel, ni la amenaza de Acab podrá acabar con tu llamado, porque aún te falta cumplir con lo que Dios te ha encomendado. Quiero los toros de tu padre. Desafío completo. Porque además los toros benditos eran su herencia, era su futuro garantizado. Le dijo: quiero que entregues todo, hasta tu futuro y hasta aquello en lo cual has pensado que vas a depender el resto de tu vida. Te quiero sin nada. Y se atrevió Gedeón por la unción profética. Se trajo los toros, arrebató los altares, los hizo pedazos y quemó los toros. Y a la mañana se despertó el pueblo, alabado sea. Levante la mano, diga: gloria a Dios. Diga: que mañana se levante Guatemala, que mañana se levante México, que mañana, aleluya, que mañana se levante Utah, que mañana se levante Miami, que mañana se levante Costa Rica, que mañana se levante la gente buscando los toros y no los encuentre, que mañana se levante buscando los altares de acera y los altares de Baal, y diga: no, hay un profeta, hay un hombre de Dios que trajo el fuego del juicio divino y los altares fueron consumidos, los toros para adorar a los demonios fueron partidos en pedazos. Alabado sea Jesús. Y le dijeron al papá: fue Gedeón, a este hay que enjuiciarlo. Y mire qué sabiduría tuvo el viejito ese. ¿Sabe qué dijo? La ley, posiblemente la ley entre ellos era esa, pero ¿sabe qué dijo el viejo? Si Baal es Dios, pues que se defienda. No hagamos nada que él sea, porque a él lo han afrentado. Si es un Dios, que haga prevalecer su nombre. Y Gedeón salió. Ahora mueva sus manitas, porque mientras Dios está tratando contigo, está tratando con tus enemigos. Yo dije: mientras Dios está tratando contigo para formarte, está tratando con tus enemigos. Mientras Dios te forma, mientras Dios tome el mazo y el cincel y esculpe en ti la personalidad profética que se necesita para traer el fuego divino y para traer el poder para desbaratar ejércitos, Dios le está trabajando el espíritu a sus enemigos, metiéndoles temor, les está dando sueños sobre ti y les está diciendo quién tú eres. Mientras tú mismo no sabes ni quién eres, a veces Dios le está diciendo al diablo: ese es mi ungido, esa es mi ungida, con él te voy a desbaratar, con él te voy a arruinar el negocio, con él voy a cancelar todas tus obras. Escúchame, mientras la mente y las circunstancias y el entorno te dice que no eres nada, Dios está preparando al diablo para que tú mismo le des el golpe de gracia.
Y el enemigo está soñando. Y se les oye hablar. Tuve un sueño anoche. Y vi como un enorme pan crecía y se nos venía encima y nos desbarataba el campamento. Y otro dijo: ese es Gedeón. Así es como te ve el diablo. Como un conquistador, como un vencedor y como un más que vencedores. Levante sus manos, porque la preparación continúa. Aleluya. Y Dios tenía que llevar a Gedeón hasta las últimas consecuencias. Y Gedeón hizo sus numeritos: tengo 30 y resto de mil gentes con la cual me voy a enfrentar con Dios, y 30 mil vamos a estar más o menos, porque ellos eran el doble o el triple. Pero Dios le dijo: no, te voy a enseñar que cuando yo estoy en la batalla, con 300 es suficiente. A veces esperamos demasiado de la gente, a veces esperamos demasiado de los números. Y Dios dice: no, no necesito tantos, lo que necesito es aquellos que sepan cómo se bebe el agua. Levante su mano, le dijo: por eso quiero probarlos, llévamelos a la fuente, llévamos a las aguas que corren, llévamelos, llévamelos y ponlos a probar el agua. Y los que se inclinen, los que se hinquen para probar el agua, a esos me los echas, porque doblaron sus rodillas. Pero los que van a probar el agua, como lame el perro sin doblar las rodillas, a esos me los vas a dejar. Levante las manos al cielo, porque si no entendió, que Dios se lo revele. Pero Dios dice: los que van a derrotar a sus enemigos son aquellos que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Que cuando van a probar del agua de la vida, no se doblan. Cuando van a probar el agua que dan las generaciones y las religiones, no se doblan, sino, aleluya, que saben que la fuente y el poder y la gracia y la victoria viene de arriba del cielo. Que están listos para probar, pero listos para pelear. Sepáramelos. 300. Y Gedeón les dijo: estas son las tres armas de la batalla. Una vasija de barro, una tea encendida adentro pero que no se vea hasta que la vasija se quiebre, y un chofar y una trompeta. Así que cada uno agarre su vasija, cada uno tome su tea y enciéndala, y tome su trompeta, y vean lo que yo voy a hacer. Ahora, eso implica mucho. Primero, la vasija implica que el hombre de Dios sabe que es de barro, pero sabe que adentro, en el espíritu tratado, hay una luz que el enemigo no podrá soportar. Hay una unción y hay un poder. Y que si él logra que esa vasija se rompa, que si él logra, aleluya, que su carne y su alma se quebranten, aleluya, aunque sea doloroso, lo que va a salir es la tea, encendiéndolo todo y diciendo: Dios está conmigo, la unción del Espíritu está sobre mí. Él dijo: vean lo que yo hago cuando llegue al final del campamento. Hagan lo que yo hago. Quiebre en la tinaja, levanten la tea y toquen la trompeta. En otras palabras, comiencen a profetizar la victoria a través del canto, a través de la música. Aleluya. Hicieron lo que el líder dijo, y la multitud adversaria, cuando oyó los trompetazos, ya dentro de ellos, metidos en medio, cuando vio las teas encendidas, dijeron: huyamos por la izquierda, porque por la derecha están. Levante sus manos a Dios. Alguien dijo: usted es un fanático de la adoración. No, no soy fanático, más que eso.
Usted no me honra con eso. Es que la adoración te mete a la presencia como un hombre común y te saca con el rostro de un león. Te mete como un hombre común y te devuelve con un hombre verdadero. Te mete miope y te saca de ahí con ojos por delante y por detrás. Visionario para ver lo que está delante, entender lo de atrás y tener la sabiduría con los dones activados. Mueva sus manos. Te mete a la presencia de Dios como un ser común, a veces hasta carnal, y te saca de ahí con alas y con una velocidad para obedecer y para moverte en el Espíritu, que tú mismo te vas a sorprender. Te mete como un hombre común, alabado sea Dios. Te saca de ahí con el rostro de un águila y te hace entender que eres un hijo de Dios y que has sido llamado para remontarte a las alturas. Te mete a la presencia de Dios, aleluya, como un hombre común, y te saca de ahí con rostro de buey, dispuesto al servicio, dispuesto a la negación, dispuesto a ir con Él hasta las últimas consecuencias. La adoración desbaratará ejércitos. La adoración, aleluya, es ahí donde Dios adiestra tus manos y tus pies para la guerra. Mueva sus manos al cielo, que usted es bendecido por estar aquí. Está recibiendo palabras, está recibiendo cánticos de ministros del Altísimo que te están llenando el espíritu de gratitud, de motivos de adoración. Estás recibiendo tiempos de refrigerio solo por una razón: porque Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un plan contigo, Dios quiere que entiendas, aleluya, que te quiere pasar de la etapa del que no tiene al que da cabrito, y te va a promover y te va a trabajar hasta que estés dispuesto a darle todo lo que tú tienes para y creer que tu futuro está seguro. Te va a trabajar hasta que aprendas a dar las ofrendas de pacto. Te va a trabajar hasta que aprendas a dar las ofrendas del toro. Te va a levantar los niveles de dar, porque no busca lo que tienes, busca tu corazón. Y el tesoro es aquello donde el corazón se posa. Y si Él tiene tu tesoro, entonces también tiene tu corazón. Y si tiene tu corazón, tiene un trono a donde Él se va a sentar. Y no serás tú, sino será Él dirigiéndote. Aleluya. Por eso la Biblia dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso Pablo anunció: la misma naturaleza gime a una, esperando la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Levante su mano de gloria a Dios. Por eso anoche no le quise contar una experiencia. Se la voy a contar ahora. A mí no me estorba que la gente se ría cuando hablo. ¿Sabe por qué? Para los que les molesta. Porque solo es en su presencia donde hay plenitud de gozo. Y si ella se está riendo, es porque es una señal evidente que cayó la presencia de Dios en alguna parte de este lugar. Y porque también la Biblia dice: si yo rompiere la cautividad, entonces serán como los que sueñan, y vuestra boca se llenará de risa. Significa que a alguien se le cayeron las cadenas, que un demonio tuvo que ser echado fuera, que alguna prisión se rompió. El sábado pasado, yo vivo en la montaña, o hacia la montaña, no vivo en la capital. Yo vivo en un estado que es límite con la capital. Hay un puente y de este lado es San José y al otro lado es Heredia. Ahí vivo yo. Cuando usted vaya del puente, usted sigue como 7-8 kilómetros, y donde usted ve a dos ángeles con espada desenvainada y un fuego maravilloso, esa es mi casa. Ahí vivo. Y muy constantemente cuando estoy allá, yo salgo en las mañanas
caminar y a correr. Y a los 300 metros, nuestra iglesia tiene una finca donde estamos edificando un centro apostólico. Y ahí me meto yo, muy lindo, la montaña, las aves. Pero esa mañana yo estaba cansado y me desperté para ir a lo que voy. Y estaba cayendo lluvia. Yo dije, gracias papá, porque no voy a poder ir. Así que voy a orar aquí. Y todos los que oran y madrugan cuando se ora, saben que si uno no se levanta, a los 10 minutos se durmió. Y yo oré, y ahí me quedé. Porque también yo uso eso, porque yo sé que después que despejo el cielo y mi entorno, Dios puede hablarme. Y tuve una experiencia espiritual, Fernel. Me la están trabajando con imágenes, porque es un mensaje para el pueblo de Dios. Cierro mis ojos y lo veo, es como que lo estoy viendo, lo viví. Creo que me ha marcado la vida y marcará a muchos. Y esto es lo que soñé. Yo iba subiendo una montaña, llegando a la cima. No era complicada, pero era muy alta. Yo venía por el sur y al llegar a la cima había una calle de tierra de 200 metros más o menos que hacía atravesar la cúspide, la cumbre de la montaña. Al otro lado lo que se veía era una cantidad de nubes impresionante y enrojecidas por una gloria, pienso yo. Era hacia donde yo me dirigía y a donde yo llevaba a quienes tomaba de la mano derecha y de la izquierda. A la derecha del camino habían estructuras antiguas, casas como las de Israel, de piedra, de Grecia. Al otro lado, y uno que otro edificio moderno, algunos caídos, otros medio levantados. Yo iba allá, de mi mano derecha iba Ronnie, y a ratos él cambiaba y era Pablo, mi otro hijo. De este lado llevaba un niño de 12 años, ellos en el sueño tenían 11 o 12 años, un niño que no sé quién era, solo es un símbolo. Yo iba caminando y en cada estructura habían rótulos o yo entendía el nombre de lo que significaba. Y en una estructura a la izquierda había un nombre que decía religión. Más adelante había una cueva cuyo nombre era humanismo. Y solo al fondo había una que decía adoración, a la derecha. El niño de la izquierda se me quería zafar de la mano, salir, hasta que en el camino se me salió. Y corrió y corrió y se metió en una cueva que decía humanismo. Adentro de la cueva era como esas lianas, como esos... ¿cómo se llama esto? Bejucos de selva, pero también parecían como cables eléctricos gruesos. Al final, cuando empecé a pedir interpretación a Dios horas después, entendí que no era ni selva ni cables eléctricos, era un cerebro donde el niño se había metido, era una cabeza. Yo quise entrar pero no me fue permitido, él se metió y lo perdí. Tomé a mis hijos de la mano derecha, seguimos caminando. Pero de pronto al frente tenía esa gloria. Saltó un león de un parte de la montaña y me cayó en el camino. Un león amarillo enorme. Y se me vino para atacar. En mi espíritu yo recibí esta escritura. Porque Satanás el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto entendí que era Satanás. Y dentro de mí yo dije, el diablo. Y aunque quise reprender en español, no me salían las palabras por la experiencia tan fuerte. Entonces comencé a clamar dentro de mí en el espíritu, en otras lenguas, hasta que fue tomando fuerza mi espíritu. Y empecé a decir, Padre, ayúdame. De pronto en las nubes enrojecidas comenzó a aparecer un águila enorme, tan grande que se escondía el cuerpo en las nubes y solo miraba la cabeza que me miraba a mí, y yo entendía en mi espíritu que era el Padre.
Y de pronto, entre más yo clamaba, más águilas aparecían más pequeñas como ángeles y se venían hacia donde estaba el león. El león miró arriba y se echó atrás atemorizado. Yo aproveché, tomé a mis hijos y los metí en la cueva que decía adoración. Y entramos a la cueva y salimos en una curva otra vez frente al camino que nos llevaba hacia las nubes de gloria. Y había un corderito, una ovejita. Y a la par de la ovejita había una bruja en el camino. Y dentro de mí oí una voz que dijo, lo ha hechizado. Ahí entendí que la oveja era el niño que se me había salido de la mano, que al meterse en ese cerebro que representa ese anhelo que tenemos cuando Dios nos manda a buscar su gloria en el camino de santidad y adoración, nos desviamos porque somos seducidos por los pensamientos de la mente y los sistemas de hoy, todo lo que hoy la iglesia está metida y corre para acá y todos compitiendo para ser el más grande y el mejor. Y al final, por meternos ahí, terminamos como ovejas para el matadero. Volvió a caer el león frente a la oveja dispuesto a devorarla. Y habló la oveja y me dijo, ayúdame. Y yo dije a mis hijos, es el niño. Pero ahora yo sentía que tenía un poder. Y me vine a donde estaba la bruja. Y le reprendí, le dije estas palabras, Jezabel, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Porque tú has manipulado y has controlado a la iglesia. Y fue como que le metí un golpe que pegó a la pared y cayó. Y el león venía. Y de pronto, a mi derecha, apareció otro león. No era amarillo, era blanco. Y no blanco, era como relámpago. Era un amarillo, yo digo un amarillo relámpago, que es amarillo, pero con una luz tan fulgurosa que parecía como plata, una melena enorme. Brincó una vez y cuando iba a saltar la segunda vez, el león amarillo se atemorizó y gritó, ¡el león de Judá! Y mientras decía eso, el león de Judá le cayó encima y lo hizo pedazos. Y volvió su melena hacia mí y me dijo, no te dejé pelear porque esta es mi guerra. Y yo entendí esto, que esos dos niños, unos a mi izquierda representan ministros a los que queremos conducir, otros que están más cercanos al corazón, no en el sentido solo natural, sino espiritual, porque no se me soltaban, a donde yo me movía me agarraban, no se querían ir de mí. Ellos entendían que yo tenía la dirección. Representan a muchos que a lo largo del tiempo han sido llamados para ir hacia el poder y la gloria a través de un camino que se llama adoración, pero han preferido seguir los dictados de su mente o han preferido seguir el camino del intelectualismo y la capacidad propia. Aún así, Dios es tan bueno que cuando levante más y más a sus adoradores, la unción nos vendrá para liberar a aquellos que también son hijos de Dios. Y por ser un llamado de Dios, no es que yo quiero adorar, es que Dios urge dentro de mí que yo lo adore. No es que yo estoy inventando adorar, no estoy descubriendo el agua tibia. Es que Dios sabe que para que veamos lo que viene, no hay otro camino. Habrá que subir la montaña que se nos pone al frente. La gloria está al final, pero tendremos que dejar a un lado estructuras religiosas, religión, humanismo, intelectualismo, etcétera, etcétera, para entrar por la senda de la adoración, para que entonces el que pelea la batalla por ti te haga entender lo que le dijo a Josafat: ¡estad quietos!
no hagáis nada, porque mía es la batalla y yo pelearé por vosotros. ¿Quieres involucrar a Dios en tu batalla? ¿Quieres involucrar al león de Judá en tus peleas? Por eso es que cuando Apocalipsis 4 y 5 habla del rollo que no se podía quitar sus sellos, cuando el ángel vio a Juan que lloraba, dijo: no llores, porque mira, he aquí el león de la tribu de Judá, él ha vencido para romper los sellos y decretar proféticamente la derrota del infierno. ¿Te das cuenta por qué no me es fácil hacer muchas otras cosas? Cuando tú conoces el mapa, cuando tú conoces la guía de carreteras, cuando tú sabes cómo llegar de aquí al puerto y otros van conduciendo el automóvil y cogen atajos y otras carreteras, tú te desesperas. Yo voy a muchas reuniones donde gente tiene mapas para llegar a un punto en el culto y cogen tantos atajos y tantas carreteras paralelas y tantas como en Costa Rica llenas de huecos, que yo me desespero y digo: ¿y cuándo van a llegar? Cuando veo tanto músico, no los de aquí porque aquí son adoradores, pero tanto músico que hace tanta cosa y tanta vuelta para que lo vean a él, yo digo: ¿en qué carretera se subió este? Por eso es que anoche lo disfrutamos, porque aún la letra tiene que tener la intención del que te lleva a alguna parte, tiene que decirte cuál es el camino, tiene que ponerte las señales. No por la izquierda, te dice por la derecha. Alto, toma la A20, la A25. Alguna vez fui a un evento y ayudo en eventos para levantar dinero. A veces van muchos ministros de alabanza. Y mientras ellos cantaban, yo reprendía a los demonios. Porque antes de subir y hablar, si no hago eso, el ambiente estaba tan raro, tan enrarecido y tan demonizado. Pero la adoración es una de las cosas, diga conmigo, la adoración es una de las cosas, una de las pocas cosas que realmente, diga, que realmente el diablo no soporta. El diablo te baila alabanza. El diablo te baila reggaetón. Te baila salsa, twist, cumbia. Pero el diablo no soporta la adoración. Porque el reggaetón y la salsa y la cumbia te la puede bailar un hermano pecador. Pero pocos pecadores pueden adorar. Y si lo hacen, es porque ya comenzaron a salir del pecado. Adoración es tu protección, tu salvaguarda, es tu guardaespaldas. Por eso Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Jesús lo dijo: seguidme. Que Dios nos ayude para poder decir al pueblo: síganme. Tú puedes ser un pastor. ¿Sabe cuál es el problema de nuestros pastores de América Latina? Que en todos los congresos de adoración mandaron a su líder de alabanza y nunca fueron. Entonces nunca aprendieron cuál es el camino. Por eso cortan tanto las reuniones. Por eso, cuando está la gloria encendida, meten los anuncios y las ofrendas. Porque nunca tuvieron
la experiencia de la intimidad en el lugar santísimo, solo se movieron en el patio. El día que los pastores y apóstoles y profetas entendamos que los congresos de adoradores no son para los líderes de alabanza, sino para nosotros que somos adoradores, entonces las cosas van a cambiar. En nuestra congregación, yo soy el líder de alabanza principal. No el que canta mejor, no el que toca bien los instrumentos, sino el que sabe cuál es el camino y les dice a ellos: síganme, por aquí es. Póngase de pie porque me están dando ganas de predicar. Aquí me dejan solo para introducir. Levante sus manitas a Dios. Aleluya. Aleluya. Lindo es Dios, lindo es Dios, aleluya. Lindo, 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 lindo es el Señor. Aleluya, aleluya. Levanta tu adoración, levanta, levanta, levanta. Aleluya. Lo que te salga de tu corazón, no quiero cantar algo que te sepas. Lo que te salga del corazón, con la música solo fluye, solo canta. Oh, aleluya. Santo. Oh, aleluya. Cántale. Y mientras le cantas con tu corazón, haz un pacto. Haz un pacto. Padre busca, sigue buscando adoradores. No busca predicadores aunque los quiere. No busca profetas aunque los quiere y los tiene. Él busca adoradores. Adoradores, adoradores, adoradores. Nos han enseñado mal. La gente piensa que lo mejor que uno puede ser en el ministerio, en la iglesia, es ser un predicador. No, el ministerio eterno, el más sublime, el más extraordinario, el que trasciende, el eterno, el sacerdocio de Melquisedec, es el sacerdocio de la adoración. Y a ese sacerdocio tenemos acceso todos, a ese ministerio tenemos acceso todos. Somos la novia enamorada que debe enamorarlo, que debe darle serenata, que debe cantarle. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mueva sus manos. Y dele adoración y dele gloria. Deje que Él le tome de la mano y dance con Él. Adoración, toda la gloria levantamos a ti, Señor. Un cántico nuevo de adoración levantamos. Mientras la música fluye, oh Señor, ¿por qué si usted siente hacer un pacto en el altar con Dios? ¿Por qué no se viene y se tira ahí en el piso? Y le dice: Señor, yo soy ese Gedeón. Yo soy ese Gedeón que te ha puesto obstáculos. Yo soy ese Gedeón que te ha puesto obstáculos. Yo soy ese Gedeón. Pero quiero un cambio, Dios. Quiero un cambio. Exaltado. Te exaltamos, Dios. A ti la gloria, el honor y la alabanza.
por los siglos de los siglos. Te adoramos, levantamos un cántico de adoración, de exaltación al que vive y reina, vive y gobierna, Él es santo. Haga su pacto con el rey. A ti la gloria. Haz tu pacto con el rey maravilloso. Santo Jesús. A ti el honor. Padre de gloria. Consagramos nuestras vidas como adoradores. Consagramos nuestros corazones como adoradores. Consagramos nuestros corazones, nuestro ser como adoradores de tu reino. Oh Señor, abre camino, abremos el camino para adorarte más. No nos dejes soltarnos de tu mano, no nos dejes soltarnos de tu mano. Te adoramos, Señor, exaltamos.